Electoral de Michoacán respalda la legalidad del programa de resultados preliminares que utilizó luego de la jornada donde los ciudadanos pudieron conocer los avances de las elecciones. Ante la serie de cuestionamientos y boletas electorales que han aparecido en varios sitios, el responsable del programa, Francisco Garduño, explica que desde cualquier parte del mundo se pueden imprimir las boletas y no representan una ilegalidad. Lo que hacemos es darle en el icono que dice ver acta, en ese momento le tecleamos y exactamente nos está desplegando la misma acta que tengo en mi mano. Incluso aquí pueden ver la firma en grande que corresponde a la misma firma que tengo en este momento. Las 18.000 actas pueden verse a través del internet. Explicó el modo mediante el cual se pueden ver los resultados de las casillas, el cual fue aprobado por los representantes de los partidos políticos. Fue un error de llenado en la casilla, y obviamente estos errores que suelen suceder, simplemente hoy que es el día del cómputo final en cada consejo municipal y distrital, se corrige. Solo con la firma de cada uno de los representantes de los partidos en disputa, las boletas tienen validez y entran al sistema de conteo rápido de votos.